En la conversación de hoy, o en la conferencia de hoy, nos ocuparemos del París de entreguerras y también hablaremos sustancialmente de tres asuntos, después de una breve introducción sobre los antecedentes que conducen a él. Hablaremos en primer lugar de ese retorno al orden posterior al año 18, del final de la Primera Guerra Mundial. Después comentaremos las turbulencias de los años 30, y dentro de esas turbulencias, la importancia que tuvo el movimiento surrealista y, por último, la guerra y la ocupación de París, que, como saben, durante muchos años estuvo ocupada por el ejército alemán, mientras la vida cultural se desarrollaba libremente en ella. Y dicho esto, y habiendo introducido brevemente las tres partes de las que voy a ocuparme, déjenme decir que el París en el que se desarrolla nuestra historia, es decir, el París de los surrealistas, no es muy distinto del París que ustedes visitan hoy. Lo mismo que veíamos en el caso de Viena, en el que hablé de la Ringstrasse para mostrar cómo el siglo anterior se había construido Viena, pero la Viena de los artistas de la secesión es la misma Viena que ustedes visitan hoy, sustancialmente. Lo mismo en el caso de París. Este París se había construido ya y se había construido sobre todo en época de Haussmann a través de aquella gran operación de cirugía urbana de los bulevares. Pongo solo un ejemplo, el de la Avenida de la Ópera, que aquí la ven trazada en un plano, después la ven construida a través de las demoliciones, como no podía ser menos, y finalmente materializada en parte, ¿verdad?, en estas imágenes que colocan a la ópera como final de esa perspectiva, de esa avenida, ¿no? Cuando la pinta, próximo ya a 1900, yo, la verdad es que este París, salvo por los coches de caballos, es muy semejante al que ustedes puedan ver ahora. Bien, pues este era el París al que en 1900, y coincidiendo con la gran exposición que se hace en aquel año, llega mucha gente, pero llega Picasso. Llega Picasso y representa lo que a él le resulta más insólito. Aquí, Le Moulin de la Galette, ese mundo festivo, ese mundo de, en parte, no solo de fiesta, sino también, digamos, de bohemia, de vida muy alejada de los estándares burgueses de los que él proviene y que, en parte, pues había experimentado en su infancia y primera juventud. Este Picasso, sin duda bajo el impacto emocional del suicidio de su amigo Casagemas, pasa por su etapa azul, con todas estas imágenes de pordioseros, siempre imágenes dolientes, imágenes de sufrimiento, y luego por su etapa rosa, que ustedes conocen suficientemente bien, con los arlequines, etc. Y se da cuenta, en estos primeros compases del siglo, que en París solamente hay alguien con la misma ambición y con la misma voluntad de transformar el universo artístico, y es Matisse. Cuando Matisse pinta a la mujer con sombrero, este cuadro fauve, ¿verdad?, con estos colores saturados, es un escándalo. Es un escándalo. Tiene dificultades para vender su obra, pero Picasso sabe que Matisse es su gran rival, y durante las siguientes décadas se mirará en el espejo de Matisse e intentará siempre entrar en pugna por esa supremacía intelectual y artística. El que compra este retrato es este señor, el hermano mayor de una familia de tres, originaria de San Francisco, gente de dinero, que deciden instalarse en París, Leo, Gertrude y Michael, no de muchísimo dinero, y sobre todo después del terremoto de San Francisco de 1906, todavía con su fortuna disminuida, pero que el París de entonces les permite convertirse en patrocinadores de las artes y grandes coleccionistas. Leo es sin duda la persona con mejor formación. Él se ha formado en Harvard con William James. Aspira a ser historiador del arte, finalmente sería sobre todo coleccionista. Y ellos mismos, con esa
pupila aguda y ese olfato para lo nuevo, dudan entre Matisse y Picasso. A Matisse le compran ese retrato de la señora con sombrero, pero a Picasso le compran uno de sus últimos Picassos de la época rosa, en fin, con la familia Saltimbanquis, con el mono, y le compran otro cuadro que le causa, lo compra Leo, que le causa una gran perturbación a Gertrude, que es este. El retrato, una linda con rosas, la linda, la vendedora de rosas, la vendedora de flores, una joven florista y también prostituta a tiempo parcial con la que Picasso se había acostado y que la retrata y que, claro, le causa a Gertrude un gran impacto porque hay un contraste entre ese cuerpo verdaderamente infantil y el rostro adulto, ¿no?, del que ha vivido mucho, ¿no? Gertrude, la segunda hermana, se convertirá, pese a ese impacto emocional, en la gran defensora de Picasso. Es uno de los libros que yo le recomendaba en el folleto, ¿no? Le decía, la autobiografía de Alice Bitoklas. Alice Bitoklas era su compañera sentimental, y Gertrude Stein escribió su biografía, digamos, fingiendo que la escribía su compañera, ¿no?, para poderse elogiar de manera generosa, ¿no? Se convierte en la mayor defensora de Picasso y Picasso entonces hace algo extraordinario. Normalmente Picasso hacía los retratos en una o dos sentadas, a veces incluso de memoria, pues tenía una facilidad extraordinaria. Picasso desde pequeño era el niño prodigio, había sido elogiado desde pequeño. Él tenía una gran confianza en sí mismo, pero una confianza que se basaba en que desde muy joven todos habían celebrado su talento y su destreza, ¿no? En el caso de Gertrude Stein, la hace posar más de 90 veces. Gertrude trataba la casa en el lado izquierdo del Sena, tenía que coger un ómnibus, subir hasta Montmartre, donde vivía Picasso, allí en el Bateau Lavoir, día tras día, durante meses, 90 sesiones. Al final, este es el retrato que hizo Picasso de Gertrude Stein, que se convertiría en un icono, claro, un icono porque, como ven, bueno, es conocida la anécdota, ¿no? Gertrude pensaba que no se parecía y Picasso le decía, ya se parecerá usted con el tiempo. 90 sesiones. Y aquí Picasso empieza a alumbrar una nueva manera de pintar. Y sobre todo establece una relación muy estrecha con el mundo de los Stein. Va con frecuencia a las sesiones de los sábados, donde asisten, en fin, muchos otros pintores, también literatos. Es un foco de cultura y de conocimiento en el París de entonces. Uno de los que asiste, claro, es Matisse. De hecho, son los Stein, Gertrude y Leo, los que presentan Matisse a Picasso y le hacen ir a Matisse a visitar a Picasso allí a su estudio en el Bateau Lavoir. Es complicado saber en qué medida había una afinidad entre ellos o no, pero no cabe duda que para Picasso esta amistad fue enormemente valiosa. Generó una relación muy fuerte con los que a partir de entonces serían sus principales coleccionistas y sus principales defensores en los medios intelectuales y artísticos de Francia. Esta es Gertrude muchos años después y pueden ver detrás de ella cómo tiene colgado una posición de privilegio el retrato que le había hecho Picasso. Pues bien, después del retrato de Gertrude, que parece que aventura a un mundo nuevo, Picasso pinta desde Moselle d'Avignon, que como saben, unas pinturas más famosas de la historia, ¿no?, y que, sin embargo, además una pintura de gran formato, le dedica meses, una pintura realmente extraña, una pintura, bueno, Canweiler, el que era entonces su marchante, decía, estaba inacabada, ¿no? Nadie la entiende. La ven muy pocos. Durante 10 años no se expone, está cubierta con una sábana en el estudio de Picasso, y después otros 20 años más. Bueno, se expone al cabo de 10 años, esto se pinta en el 7, se expone en el 17 y luego hasta el 38 no vuelve a verse. Es decir, que apenas puede ejercer influencia ni ser conocida.
se convierte en mítica cuando en el año 38 la compra Alfred Barr, el director del MoMA, que está creando, digamos, el canon del arte contemporáneo, y decide que esta es la pieza fundamental de Picasso. Hasta entonces, bueno, Alfred Barr todavía la interpreta en términos formales, como era, tanto él como Greenberg transforman la historiografía del arte interpretándola en códigos formales, y por eso, pues esto al final, las referencias son todas pues, a influencia del arte ibérico que había descubierto Picasso, las máscaras africanas que había visto en la Maison de l'Homme. Desde los años 70, sin embargo, tenemos una interpretación distinta, una interpretación psicoanalítica que han hecho la mayor parte de los críticos después de Richardson y que alude más bien a la fascinación de Picasso con la relación entre el sexo y la muerte. Como saben, esto es el burdel de la calle Aviñón en Barcelona. Estas son prostitutas que se muestran a los clientes potenciales. En versiones iniciales había incluso un marinero, un cliente, un observador, luego las va quitando y deja solamente el burdel de la calle Aviñón. Y todos lo interpretan como su fascinación con los burdeles y al mismo tiempo su temor, su pánico ante la sífilis, que hace que para él, digamos, el sexo y la muerte estén estrechamente unidos. Por entonces, Picasso vive con Fernando Olivier. Bueno, hoy es costumbre, además de hablar de la época azul, la época rosa, las distintas épocas de Picasso, a veces se habla de las épocas de Picasso por las mujeres con las que convivía, ¿no? Porque efectivamente influía muchísimo en su trabajo, ¿no? Y a partir de su biografía entendemos muchas cosas. En el caso de Fernand, yo la apoya mucho, en un momento incluso piensan formar una familia, van al orfanato con ánimo de adoptar, les dicen, escojan a quien quieran, escogen a una niña de 12 años, se la llevan a casa, conviven con ella un tiempo, pero al final Picasso se toma demasiado interés en la niña, le hace dibujos en poses obscenas y Fernand decide devolverla al orfanato. Bueno, y poco después, además, deja Picasso. Pues bien, ese Picasso que está experimentando con un mundo nuevo es el que alumbra el cubismo. Ya lo hace con otros artistas al mismo tiempo. El más importante, Braque. Braque y él, trabajando juntos y viendo cada uno lo que hace el otro el día anterior, desarrollan una nueva forma de pintar. Esta sí muy influyente. Decía, las de Mosel de Aviñón se olvidan, se quedan abandonadas, rescatan más tarde. Pero esto no, esto se convierte en la nueva moda de París. Esto es un cuadro de Braque y, por ejemplo, pues Picasso retrata a sus dos marchantes a la manera cubista. Ambroise Vollard, que había sido también el marchante de los impresionistas y el que primero le propuso hacer una exposición en París en 1901, cuando tenía 19 años, ¿no? Y después Kahnweiler, el que se convirtió en el marchante de los cubistas y escribió sobre ellos. Kahnweiler, en fin, muy desafortunado porque como alemán que era, cuando surgió la guerra entre Francia y Alemania tuvo que abandonar el país y luego además como judío tampoco estaba bien en Alemania, así que, en fin, tuvo una biografía pues azarosa, ¿no? Picasso continúa su desarrollo, después del cubismo analítico y al cubismo sintético, el bodegón de silla de rejilla, pero en esto no me extenderé. Lo esencial es que tiene dos amigos íntimos, dos poetas que por un lado familiarizan con el mundo literario, son Max Jacob y Apollinaire, Guillaume Apollinaire, y por otro se convierten en sus principales críticos, defensores, escriben sobre el cubismo, defienden el cubismo, son a partir de entonces los dos pilares intelectuales del mundo de Picasso. Pero de repente en este mundo un poco bohemio en el que vivía Picasso, en el Bateau Lavoir, con otros artistas viviendo de una manera pues, muy precaria, aparece algo inesperado, los ballets rusos. Los ballets rusos es una iniciativa, como saben de sobra, de Diaghilev, que desde 1909 hasta su muerte en el año 36 convocan a lo mejor del mundo intelectual y artístico de su época, a los mejores escritores, a los mejores músicos, a los mejores pintores.
Este es una cosa del año 23, una cosa posterior. Bueno, por cierto, reproduce un diseño de Picasso para uno de los ballets, ¿no? Pero lo importante es que ya en el primer ballet en el que le pide Diaghilev colaborar a Picasso para hacer la escenografía, que se llama Parada, en ese ballet, este Diaghilev, al que les presento con un retrato convencional, Picasso conoce a esta mujer, Olga Joklova, una bailarina del ballet, y Diaghilev le advierte, porque sabe que Picasso tiene una vida muy disipada, le dice, ojo Picasso, es una rusa, y con una rusa uno se casa. Y efectivamente, por primera vez, Pablo Picasso se casa con Olga Joklova y cambia su vida y cambia su forma de pintar. Claro, a través de la relación con los ballets rusos y los nuevos y el coleccionismo que Kahnweiler ya vende sus cuadros cubistas, tiene una situación más desahogada. Pero para muchos, Olga es la mala de la película. Le acusan de que ha burguesado a Picasso, ahora Picasso pues va a restaurantes caros, se viste bien, ¿sabes? Ha cambiado de vida. Y además pinta así. Es decir, el Picasso que había hecho esos retratos cubistas de sus marchantes, ahora pinta a Olga con una mantilla. ¿Qué ha ocurrido? No es solo Olga. Ahora mismo hay una exposición en el Museo Picasso de Málaga que defiende su legado, ¿eh?, frente a los múltiples censuras de que ha sido objeto ya en vida de Picasso por todos sus amigos que no la soportaban, ¿no?, y que pensaban que la había alejado de ellos y situado en otro mundo, en otro gran mundo, ¿verdad?, de gente adinerada y de otra naturaleza, ¿no? Y decía, no es solo Olga, es también el clima ha cambiado después del año 18, o sea, la gran convulsión de la Gran Guerra. Muchos han pensado que todo este asunto de las vanguardias, las fracturas, el caos, las convulsiones, ya está bien. Reclaman un retorno al orden, una vuelta. Y efectivamente Picasso empieza a pintar dentro de ese retorno al orden. Con Olga efectivamente se casa, los ven aquí ya fotografiados, Picasso ya bien trajeado, detrás de un cartel que entre otras cosas anuncia Parada. Aquí. Es decir, el ballet cuya escenografía había diseñado Picasso. Digo, se casan y los testigos son Cocteau, Maksyakov y, por último, Apollinaire. Apollinaire, que vemos aquí vestido de uniforme, porque fue voluntario en la Primera Guerra, regresó, en fin, herido de ella en el año 16. Tenía en fin, no vamos a extendernos sobre Apollinaire, pero sí que hay que decir que era el crítico más influyente de su generación, era un hombre extraordinariamente en fin, respetado por todos. Él tenía su propia obra, digamos, de creación, los caligramas, estas poesías en las cuales la forma de caligrafiarlas hacía formas de distinta naturaleza. Tenía también una historia más secreta como pornógrafo. De hecho, las 11.000 vergas de Apollinaire que Picasso había leído en el manuscrito, se dice que fueron una influencia muy importante para hacer las Demoiselles d'Avignon, ¿no? Pero la relación entre Picasso y Apollinaire es extraordinaria, es de un afecto y de una fidelidad. Al final, como muchos de nuestros protagonistas de La Viena Dorada, Apollinaire muere de la gripe española en el año 18. Lo entierran en Père Lachaise y Picasso en cada aniversario va a visitar la tumba. Ese Picasso que apenas se preocupa por lo que ocurre alrededor, que vive pendiente de su arte, va en cada aniversario a visitar la tumba de su amigo Apollinaire y al final incluso diseña y construye una especie de monolito, ¿no?, para, en, que, en fin, que se coloca en, en, en,
en la tumba de Père Lachaise, ¿no? Ese mundo de los ballets rusos es el que ven aquí, con Picasso sentado en el suelo, rodeado de sus ayudantes, pintando los telones, o en este caso, ¿verdad?, pues con los figurines, también diseñados por Picasso, de ese ballet Parade, que le introducen efectivamente en un mundo nuevo, el mundo de Olga, el mundo de Diaghilev. Parade, la música era de Erik Satie, y como ven, los textos eran de Cocteau, y los decorados y el vestuario era de Picasso. No he dicho nada sobre Erik Satie, pero muchos conocen que Erik Satie no es solamente un gran músico, sino también otro bohemio que vivía, también el Bateau-Lavoir, como todos ellos, ¿no? El Bateau-Lavoir, que era, pues, era una antigua fábrica de pianos que habían adaptado en estudios de artistas, y donde vivían, trabajaban, discutían. Aquí lo pintó precisamente Ramón Casas, a Erik Satie, justamente en Montmartre, ¿no? Y en ese Bateau-Lavoir, pues uno de los que vivía era Modigliani, claro, que no solamente se autorretrataba, sino que retrató a muchos de los otros artistas que vivían allí, ¿no? A Juan Gris, desde luego, también a Apollinaire, ¿no? Y a Cocteau. Cocteau, que aparecerá en nuestro relato varias veces y por distintos motivos. Ese mundo bohemio es el que también recibe a un joven suizo, se llama Jean Heguet, viene de la Chaux-de-Fonds, de la Suiza francesa, y quiere llegar a ser alguien importante en el mundo. Para eso hay que irse a París. Viene a París, vive, como ven, ¿sabes?, pues también de una forma modesta, y conoce a alguien que va a ser para él importantísimo, que es Ozenfant. Es el hermano mayor de Jean Heguet, su hermano músico, y este es el Jean Heguet que nosotros conocemos por el nombre que se dio después, pero que no quiero todavía introducir. Ozenfant, junto con Apollinaire y junto con Max Jacob, ha puesto en marcha revistas, está en ese mundo parisino muy integrado en las élites intelectuales, y decide que junto con Jean Heguet pueden crear un movimiento propio. Él escribe y pinta, lo mismo que Jean Heguet, que escribe y pinta. Y ven aquí que Ozenfant y Jean Heguet firman cuadros muy similares. Deciden llamar a esta forma de pintar purismo, una forma basada en el objeto tipo, en esos objetos que al final están tan perfectamente diseñados que no pueden mejorarse. La guitarra, la botella, la pipa. Y ese movimiento purista lo proponen como el que sigue al cubismo. El cubismo lo habían desarrollado Picasso y Braque, tenía mucho éxito, y entonces Ozenfant tiene la idea. Entre Jean Heguet y yo vamos a hacer un movimiento nuevo que será après le cubisme, lo que viene después del cubismo. Ese va a ser nuestro legado. No tienen tanto éxito, hay que decirlo, como Picasso y Braque. Se esfuerzan, difunden su obra, escriben, pero tienen menos éxito. Mientras tanto, Picasso sigue a lo suyo, con los ballets, en este caso el sombrero de tres picos, de Falla, que escena primero en Londres y luego en París. Y también dibuja Falla, claro. O después, otro ballet, Pulcinella, donde también diseña la escenografía, en este caso para Stravinsky. Stravinsky, Falla, Erik Satie, Diaghilev, trabajaba con los mejores, pero de todos ellos, con quien trabajó más veces, fue con Stravinsky. Ahora se nos olvida, pero la Consagración de la Primavera la estrenó Diaghilev en el año 13 como un ballet.
Hoy estamos acostumbrados a verla como una música orquestal, pero era un ballet también. Este es el mundo de Diaghilev, este es el mundo de Olga, este es el mundo del retorno al orden, ¿eh?, que Picasso representa con estas formas casi escultóricas que aluden a la antigüedad clásica y también a un aplomo nuevo. Este es el mismo Picasso que era cubista hace 10 minutos. Y este es el mismo Picasso que retrata a Olga como la ven aquí, ¿no? O a su primer hijo, el hijo de ambos, Paulo, al que retrata con esa delicadeza y esa ternura, vestido de Pierrot. De esto hablamos cuando hablamos del rappel à l'ordre, que Jean Cocteau publica en artículos sucesivos desde los años 20 y que finalmente compila en el año 26 en un libro. La vuelta al orden. Hay que abandonar las fracturas y las convulsiones de las vanguardias. Hay que volver al orden, hay que volver al clasicismo. ¿Y cómo lo hacen los arquitectos? Pues este Jean Heguet, al que ya hemos conocido, se cambia el nombre y se pone de nombre Le Corbusier. Y después de cambiarse el nombre, dice, esto debemos hacer. Imitar las lecciones de Roma. Dice, las lecciones de Roma, ¿cuáles son? Y dibuja Roma. Todo debe ser cilindros, pirámides, cubos, prismas, esferas. Reducir la arquitectura a las formas elementales. Esta es la lección de Roma. Esta es la forma de retornar al orden en el caso de la arquitectura. Claro, con Ozenfant crea una revista nueva, Esprit Nouveau, donde compara los coches con los templos griegos y dice, hay tanta belleza en un coche como en un templo griego, esto tiene algo de perfume futurista, pero en su caso es interesante que todavía, cuando aquí escriben, firman Le Corbusier Soigné. Soigné es el segundo apellido de Ozenfant. Y muchos de los artículos en la revista L'Esprit Nouveau están firmados por ambos, por Le Corbusier y con Ozenfant bajo su segundo apellido Soigné. Pero en el año 23 Le Corbusier reúne todos los artículos y los publica con su nombre. Claro, a Ozenfant no le gustó nada y su amistad acabó allí, porque los artículos que habían escrito juntos aparecen bajo el nombre de Corbusier en Version Architecture, en el año 23, seguramente el libro más influyente de la arquitectura de este siglo, y donde desarrolla estas ideas, la lección de Roma, la que hablábamos, ¿sabes?, los trazados reguladores, ¿sabes?, y arquitectura o revolución, que continúa, se puede evitar la revolución, proponiendo la arquitectura como una especie de remedio de esas corrientes revolucionarias que entonces ya comenzaban a divertirse en ese mundo todavía feliz de los años 20. Tienen el apoyo, claro, pintores y arquitectos de los medios de comunicación. La Architecture Vivante es muy importante. La lleva Albert Monasset, es desde luego el editor, pero Jean Badovici, el arquitecto Badovici, es el que es el alma del proyecto y el director de todos sus números, ¿no? Lo mismo que ocurre en el caso del arte con los Cahiers de Dax, donde es Servoz. Entonces, Badovici y Servoz son también los grandes críticos editores de este momento, que además publican indistintamente arquitectura y arte y ven que con frecuencia, miren, aquí en el Cahiers de Dax el segundo nombre es Le Corbusier. Es decir, publican ambas cosas y generan esta fertilización cruzada entre las disciplinas que hace que ambas avancen a la vez. Le Corbusier tiene grandes ideas en la cabeza. Propone una ciudad de 3 millones de habitantes. La expone. Esta es la ciudad de 3 millones de habitantes. Grandes rascacielos, aviones, verdor, parques y eso sí, un café delante. En la exposición de 1925 lo lleva un paso más allá. Propone para París el Plan Voisin. Plan Voisin porque Voisin era un fabricante de coches,
al que quería involucrar en fabricar arquitectura como se fabrican los coches, ¿no? Y el Plan Voisin para París, ¿qué es lo que propone? Aquí ven la isla Cité, pueden reconocer el plano de París, y de repente había que demoler París y generar y crear estos rascacielos colosales, ¿no? Esto es lo que él propone en el año 25 y no lo propone como una idea utópica. No, es que él cree que puede ser así, que lo puede llevar a... Esto es el dibujo con el cual, bueno, viene al fondo Le Sacré-Cœur y ahí, digamos, la Tour Eiffel. Y este es el París que Le Corbusier sueña y propone. Claro, no es bien recibido. Y entonces él lo explica con esta especie de cómic, un poco cinematográfico, ¿no? Cuenta la evolución de París desde el medievo, el Rey Sol, la etapa barroca, después la construcción de la Tour Eiffel, dice, esto es París, París con la Tour Eiffel sigue siendo París, ¿no? Y luego dice, eso es todavía París, dice, pero el academicismo dice, no. Él dice, mis ideas no son tan distintas de las de la Tour Eiffel. Lo que propongo no es tan loco como lo que en 1889 se culminó para la exposición de ese año. Las grandes exposiciones habían transformado el perfil de París, a veces con obras como la Tour Eiffel, otras con obras no tan visibles a lo largo, porque la de 1900, por ejemplo, sobre todo lo que hizo fue el Gran Palais, que lo ven aquí. Y en la exposición en la que le toca a Le Corbusier exponer sus proyectos para París, en la exposición de 1925, que le llamamos la del Art Deco, porque genera incluso un estilo que, por cierto, ha estado expuesto aquí en la Fundación March hace no mucho tiempo, ¿no? Pero esta es una exposición más modesta, como ven. Frente a las grandes exposiciones del 89 y del 1900, la del 25 es una exposición de pequeños pabellones, solamente dos han pasado la historia. Uno, y después de ver el cartel, donde sobre todo subrayo el estilo este un poco de baile geométrico, de ameno, pero en el fondo superficial, ¿no?, del Art Deco, quería subrayar los dos pabellones que sí que han pasado a la historia de la arquitectura y de la cultura. Uno es el ruso de Melnikov. Efectivamente fractura, ¿verdad?, el cubo y genera un espacio nuevo, ¿no? No nos olvidemos que el año 17 la revolución en Rusia, después llamada Unión Soviética, ¿verdad?, ha generado una ebullición también de ideas y de propuestas extraordinaria, ¿no? Este es uno de los pabellones que queda. El otro que queda es justamente el del Esprit Nouveau, el pabellón que construyen Le Corbusier, Jeanneret y compañía. Y lo hacen con unos interiores, como pueden ver, que quieren expresar esa modernidad tensa, limpia, que defienden. Y cuelgan también obras de sus pintores favoritos, entre ellos Le Yeh, que pueden ver aquí, y que sería parte muy significativa del grupo de Le Corbusier y también de Ozenfant durante mucho tiempo. Pero Picasso sigue basándose en su amistad con la ya más evidentemente madura Gertrude Stein. La tiene aquí con Gertrude Stein. Esta es Alice Vitoklas, la pareja de Gertrude y la autora, en fin, literaria de su biografía. Y detrás Picasso con su hijo, el hijo que ha retratado como Pierrot, Paul, ya crecido. Ese es el Picasso aburguesado que sus amigos rechazan. Sin embargo, el mundo de Gertrude Stein en un momento dado se divide. Les decía que dudaba entre Matisse, por un lado, y por otro por Picasso. Al final se decantan. Michael y su mujer Sara se dedican solo a Matisse, se deshacen de los Picassos y Gertrude y Leo se concentran en Picasso. A partir de entonces son los grandes coleccionistas de Picasso. Y no solamente eso, sino que además
inducen a todo su círculo de amigos a comprar Picassos e incluso a encargar viviendas modernas a los que pueden ser sus equivalentes. A veces decimos que Le Corbusier es el Picasso de la arquitectura. Bueno, Gertrude Stein llegó a pensarlo. Y de hecho, pues muchos de los clientes de Le Corbusier en esa primera etapa de los años 20 son americanos. Y esos americanos en París que habían ido porque París era el lugar donde había que estar. Y allí van, y entonces la Maison Cook, ¿sabes?, de un periodista aficionado al arte norteamericano, que al final se construye como este cubo blanco que ven aquí. La Villa Stein, que construyen para el hermano pequeño de los tres que veíamos antes, ¿no?, y su mujer Sara, ¿no?, los coleccionistas de Matisse, pero también les hace la casa Le Corbusier. Y, por cierto, coloca su Voisin, su coche, delante para que el fotógrafo establezca esa relación visual. Dice, mis casas son tan modernas como mis vehículos, ¿no? O también el matrimonio Church, de nuevo otros americanos, ¿no? Y también de nuevo con el Voisin en primer término, donde tiene además el éxito de conseguir que ponga sus muebles. Con Michael Stein lo había intentado, pero claro, Michael Stein tiene unos muebles de época fantásticos y no quería usar muebles contemporáneos. Pero los Church se dejaban hacer todo y les coloca todos los muebles que él había diseñado junto con Charlotte Perriand. De manera que no solamente el edificio, sino el propio mobiliario se convierte en un icono de la modernidad de 1927. Hablaba de americanos, los tres clientes de Le Corbusier, tres americanos en París, ¿no? Pero es que en París está Shakespeare & Co., Shakespeare & Company, la librería, que es el lugar de encuentro de todos los americanos. El Ulises, de James Joyce, que aparece aquí junto con Sylvia Beach, la propietaria, se empieza a publicar por entregas en una revista americana, hasta que lo secuestran, lo censuran. ¿Dónde se publica el Ulises? En 1922, en París, Shakespeare & Co. Y en Shakespeare & Co. pues está Ezra Pound, y también, claro, Hemingway, fotografiado delante y con las heridas, en fin, que hablan de su, en fin, de su paso por los safaris y las guerras, ¿no? Este mundo del París era una fiesta, como tituló Hemingway sus memorias, lo refleja bien esta foto del grupo delante del Jockey Club. Está Man Ray con la cámara de fotos, ¿no?, siempre presente, ¿no? Mina Loy, una poetisa admirada por muchos, admirada por T.S. Eliot, admirada por Ezra Pound, por cierto, que está aquí también detrás, ¿no? Y está Tristan Zara, bueno, tantos y tantos. Este es el mundo de ese París de los años 20, que efectivamente era una fiesta. Y aquí Scott Fitzgerald junto a la que tenía que ser el centro de cualquier fiesta, Josephine Baker, una extraordinaria bailarina americana que luego se nacionaliza francesa y de hecho muere en París, ¿no?, pero que era, como ven, el centro de cualquier fiesta parisina. Adolf Loos, del que hablábamos en la conferencia de Viena, le proyecta una casa, quiere hacer una casa, Josephine Baker, con una piscina desde la cual se le ve a ella nadar desnuda. Le Corbusier también se enamora de Josephine Baker, la dibuja, digamos, tal como ella aparece en los teatros, en el Folies Bergère y en otros, ¿no? Y en el curso de un viaje que hacen, en el que coinciden por azar, en un transatlántico camino de Buenos Aires, pues la dibuja también, y se dibuja él en segundo término, ¿verdad?, con Josephine Baker, e incluso pues tienen un pequeño, no sabemos si filtreo, pero que llegó a que ambos participaran, como ven aquí, en fiestas de disfraces, Le Corbusier vestido de pirata y Josephine Baker también con la cara pintada de blanco. Este París es el que Le Corbusier cristaliza con
su obsesión por que las lecciones de Roma se manifiesten en una arquitectura que pueda, digamos, abreviarse en sólidos elementales. Esta, por cierto, es la casa de los Stein, y esta es su última obra con la cual vamos a despedirle por ahora, que es una obra que cristaliza el clasicismo de Le Corbusier, la Ville Savoie, los alrededores de París, como muchas de las otras, que no están en el casco histórico, claro, están próximos donde hay solares que pueden construirse, pero que reflejan cómo la arquitectura moderna podía ser tan clásica como un templo griego. Y al mismo tiempo tan depurada en sus formas. Esta es la cubierta que manifiesta esa misma riqueza. Es verdad que la arquitectura moderna tenía casi prohibido la cubierta a dos aguas. La terraza era casi obligatoria, por lo cual en la Alemania nazi decían que era una arquitectura musulmana, mogrebí, ¿no?, que no era propiamente aria, ¿no?, la arquitectura moderna, ¿no? Y este Le Corbusier racionalista tiene una relación poco amistosa con el mundo del surrealismo, que es el que entonces está empezando a burbujear. Solo tiene un pequeño guiño. La azotea que hace para Beistegui, una persona muy adinerada, de origen argentino y origen lejano vasco, y un poco playboy, que quiere tener pues una azotea donde hacer fiestas, y Le Corbusier lo construye con esta cubierta de césped, una chimenea que obviamente no calienta nada, ¿no?, y el Arco del Triunfo, que aparece como si fuera un bibeló encima de una repisa. Nunca se entendió bien Le Corbusier con los surrealistas, y sin embargo el surrealismo penetra a partir de entonces en todo, en las artes, pero también en la arquitectura, en la expresión, reflejando un poco no solamente las lecciones de Freud, del Freud vienés, sino también la convulsión de los tiempos. Los años 30 son muchos más, en fin, más convulsos, decía, sí, y azarosos que lo que habían sido los años 20. Y eso se manifiesta en un surrealismo que tiene por papa André Breton, que además excomulga periódicamente a los que no siguen sus directrices del movimiento, y que publica su manifiesto surrealista y que se convierte en el palo del pajar donde se enredan todos los que sienten que ese mundo del retorno al orden, del Picasso de Olga, está caduco. Que el mundo ha cambiado y que debemos de cambiar con él. Entre ellos, quizá el más significativo, Max Ernst, que lo usa como en la primera página del manifiesto, de una segunda edición del manifiesto surrealista, con estas dos sombras en ese pórtico, en esa fachada, que luego tendrán una conclusión dentro de muy poco tiempo. Aquí ven al grupo. Están todos, está Paul Éluard ahí detrás, ¿no? Breton, desde luego, Dalí, Max Ernst también aquí, pero Max Ernst no, Max Ernst es este es Man Ray, el fotógrafo, ¿no? El grupo surrealista, al que se añade, han visto Dalí y por supuesto también Buñuel hace el Le Chien Andalou, lo estrena en París, con aportaciones de Dalí, pero sobre todo es Buñuel. Otro manifiesto surrealista en el terreno, digamos, de las artes cinematográficas, ¿no? El mismo año, el año 29, que Dalí pinta El gran masturbador. Por cierto, hoy, felizmente, en el Reina Sofía, gracias a que Dalí lo conservó de su propiedad y finalmente acabó llegando al Reina. Dalí está obsesionado con Freud. Va tres veces a Viena y no consigue verlo. Al final lo logra a través de Stefan Zweig, otro que conocemos por la conferencia de Viena. Stefan Zweig le presenta a Freud y la conversación es calamitosa. Freud quiere hablar de Velázquez y Dalí solamente quiere que lea un papel, que lea, un volumen de hojas que le da,
que es su teorización del método paranoico crítico. Y dice, tiene que leer esto, tiene que leerlo esta noche. Cuando se va, le dice Freud a Zweig, dice, es un español típico, dice, ¡qué fanático! Pero Dalí dice, he descubierto el secreto de Freud, y es que su cabeza tiene forma de caracol. Y dibuja todas estas formas de la cabeza de Freud como caracol, y dice, y hay que extraerla con un alambre, como nos comemos les escargó, ¿verdad?, en el restaurante. Bueno, Max Ernst se lo toma más en serio, bueno, no más en serio, creo que Dalí también era serio en eso, ¿no? Pero siguen con los viejos temas freudianos. Por ejemplo, aquí, Edipo Rey, una referencia al complejo de Edipo y la fascinación de Freud con Edipo y la necesidad de matar al padre y de que las generaciones solamente se cristalizan a través de estos procesos, ¿no? Max Ernst aquí con Leonora Carrington, por cierto, fotografiados por Lee Miller. Esto no es una fotografía de Man Ray, a diferencia de muchas de las que les muestro. Esta es Lee Miller, la gran fotógrafa americana, ¿no? Por cierto, luego se casaría con Peggy Guggenheim. Así que la verdad es que logró maniobrar muy bien en el terreno de las artes y la gente de dinero alrededor del arte, ¿no? Esta, en cambio, sí que es una fotografía de Man Ray. Esta es Meret Oppenheim. Meret Oppenheim, la más importante artista surrealista, fotografiada por Man Ray y que cuando era jovencísima crea uno de los iconos del movimiento surreal. Por cierto, después de una conversación, en un desayuno, con Picasso y con Dora Maar. Dora Maar, que es la mujer de Picasso en aquel momento. Picasso le dice, cualquier cosa se puede envolver con piel. Dice ella, ¿esta taza también? Dicho y hecho, envuelve la taza. Gran escándalo, claro, porque la piel es grata de tocar, pero llevarse la piel a los labios, inevitablemente, a cualquiera le suscita la imagen del origen del mundo de Courbet. Un lienzo oculto durante tanto tiempo y durante mucho tiempo también en posesión de Lacan, del psicoanalista discípulo herético de Freud. Cuando Breton decide abrir una galería, ¿qué nombre le pone? Gradiva. Gradiva, que era el relieve que tenía Freud en su despacho, extraído de la, vamos, una copia, ¿verdad?, de un hallazgo de Pompeya, ¿no? La mujer que camina, que tiene tanto, en fin, que tiene una presencia, los temas Edipo y Gradiva continuamente surgen en el mundo de los surrealistas. Duchamp diseña la puerta, y la diseña, como ven, con dos sombras, como antes Max Ernst había dibujado en aquella puerta. ¿Y el interior de qué está lleno? De máscaras africanas, de objetos etnográficos, de objetos arqueológicos, no muy distinto al despacho de Freud, lleno, digamos, de objetos en los que me permito recordar lo que les decía ayer, lo que les decía el martes, ¿no? El psicoanálisis es como la arqueología, porque excava, porque saca de la tierra lo escondido y saca del discurso lo que negamos, lo que no queremos decirnos a nosotros mismos. Duchamp, sí, Duchamp, que intervendría junto con Max Ernst, junto con Dalí y otros, en la gran exposición monográfica del surrealismo, la más grande que se ha hecho nunca. 300 y pico obras, 100 y pico autores de 16 países. Bueno, incluso la inauguraron con una procesión muy surrealista, como decían ellos, con un Frankenstein, que era un autómata creado por un americano, que lo ven ahí con dos policías a los lados, y que le sirvió para llamar la atención
sobre lo que hacen. Que esto es la exposición. Construyen la exposición realmente como un mundo onírico, como una especie de... sientes que estás penetrando en un sueño, ¿no? Y muchas de las salas tienen este aspecto, ¿no? Fue el gran canto del cisne del surrealismo. No es que el surrealismo se detuviera allí, pero esta exposición antológica fue, de alguna manera, el final de una época. Paul Éluard, el poeta comunista, estaba también allí. Muchos de ellos se afiliaron al Partido Comunista. Lo hizo Breton, lo hizo Aragón, lo hizo Éluard. Muchos se decepcionaron. Por ejemplo, Breton, en el año 37 dejó el Partido Comunista porque entendía que coartaba su libertad. Pero muchos otros siguieron y se convirtieron en iconos incluso de la resistencia. Por ejemplo, Paul Éluard lo recuerdan seguramente por su poema a la libertad. Su poema a la libertad, que fue un icono de la resistencia tan importante, lo hizo en el año 42, que las tropas americanas, que los aviones americanos dejaban caer sobre las tropas alemanas octavillas con el poema. O sea, un poema que fue un arma de propaganda y un arma de guerra, aquí, por cierto, ilustrado por Leyé, también en aquel momento afiliado al Partido Comunista. Y muchos surrealistas también intervinieron, ¿verdad?, en las causas políticas. Por ejemplo, Miró, ¿no?, con el famoso sello Edel España, ¿no?, que se hizo el año 37, coincidiendo con la Gran Exposición de París. La gran exposición que recordamos nosotros por el pabellón español y por el Guernica, pero que para el mundo supuso sobre todo la presentación de el pabellón alemán con el águila enfrentado al pabellón soviético con la pareja campesina que llevan la hoz y el martillo, campesina y obrera. En España había comenzado la Guerra Civil. Faltaban dos para el comienzo de la Guerra Mundial, pero la Guerra Mundial está aquí ya presente. El enfrentamiento entre Alemania y Rusia, que sería el gran enfrentamiento de esa guerra. España sí creó su pabellón, bien conocido de todos, ¿verdad?, con Don Alberto, el pueblo español tiene un camino que conduce una estrella, y claro, el Guernica de Picasso, el Guernica, un gran mural aquí en el pabellón que estaba, en fin, protegido por en un porche, realmente, casi al aire libre, ¿no? Y que Picasso construye, bueno, justo delante de la fuente de mercurio de Calder, fuente de mercurio para recordar que las tropas de Franco iba a tomar Almadén, el mercurio era estratégico en la industria bélica, todo tenía un significado vinculado con el deseo de llamar la atención a las potencias para que apoyaran a la República en un conflicto que la República iba ya perdiendo y que acabaría, como es bien sabido, fracasando, ¿no? Picasso tuvo que alquilar un estudio más grande en la Rue des Grands Augustins para pintar ese cuadro tan enorme, ¿no? Y Dora Maar fue rigurosamente fotografiando cada etapa, con lo cual tenemos fotografiado cada uno de los pasos que se dio hasta llegar al Guernica definitivo. Esos intelectuales como Dos Pasos o como Hemingway, que estaban en el París era una fiesta, vinieron a España, porque todos también España no es que fuera una fiesta, pero era el lugar en que había que estar, era donde se estaban prefigurando el mundo del futuro y los conflictos que pronto, digamos, devastarían Europa. El propio Le Corbusier también quiso conmemorar la caída de Barcelona con este lienzo que tiene ese título, ¿no? Un año antes había dicho cañones o municiones, reclamando que se construyeran viviendas sociales en lugar de armamento. Sin gran éxito, claro. Y apenas Francia cayó, corrió a Vichy a ponerse a disposición del general Pétain y, pasando muchos meses, suplicando por ser el arquitecto de la Francia fascista o de la Francia nazi. Mientras tanto, Walter Benjamin, en la Biblioteca Nacional de París, seguía construyendo ese libro inacabado, interminable, ¿no?, de los pasajes
que él pensaba que era un retrato del París como capital del siglo XIX y centrada en los pasajes parisinos, donde yo me encontraba que todo aquello se cristalizaba. Un libro colosal, fragmentario, que dejó en manos de un bibliotecario llamado Bataille, que protegió todos aquellos conjuntos de recortes, anotaciones, y que daría lugar años, muchos años después, a la publicación del libro de los pasajes, el libro más importante de Benjamin, que desde luego lo hacía con este tipo de mecanismos, de dar a cada uno de sus recortes un código. Era como un gigantesco laberinto bibliográfico e intelectual, ¿no?, que apenas se ha podido después descifrar, ¿no?, porque su autor, en cuanto las tropas alemanas llegaron a París, huyó hacia la frontera española y, pensando que no podría cruzarla, se suicidó en Portbou, que es donde está enterrado. El París de la época nazi, y con ello ya termino, tenía sí una presencia evidente, ¿verdad?, en los símbolos nazis, en los edificios públicos, y se quiso además promover el arte fascista, el arte. Sabéis que en el año 37 hubo una famosa exposición en Tartete Kunst, que quiere decir el arte degenerado, en Múnich, que indicaba todo aquel arte que no podía de ninguna manera tolerarse y que condujo, claro, pues a expurgar los museos y las galerías de ese arte que era el arte que nosotros llamamos de vanguardia, pero que aquí los nazis calificaron de degenerado. Y entonces el artista al que había que imitar era a Brecker, un artista neoclásico, un escultor que tuvo como principal valedor en Francia, sorpréndanse, a Jean Cocteau, el defensor del Retour à l'Ordre. Ahora saluda a Brecker en su entronización como referencia estética para el París de la ocupación. Y aquí tienen a Cocteau con Brecker, y evidentemente el entronizar a Brecker significaba que el arte francés que debía imitarse era el de Maillol. Entonces aquí tienen Brecker a la izquierda y Maillol a la derecha. Este era el arte socialmente permitido. Sin embargo, la realidad era muy distinta. La vida seguía. Los artistas seguían exponiendo, los dramaturgos seguían estrenando, los escritores seguían publicando, la vida seguía. Picasso vuelve a Les Grands Augustins en esta fotografía maravillosa de Versailles, y aquí lo tienen también en ese estudio con esa gigantesca chimenea, vamos, estufa, ¿no?, en ese estudio que había, como digo, alquilado para hacerle Guernica. E incluso escribe varias obras de teatro, entre ellas una obra surrealista, El deseo cogido por la cola, que estrena en casa de unos amigos, en el año 44. Y estos amigos, como pueden ver, son Sartre, Camus, Simone de Beauvoir, y ahí tienen, aquí está Lacan, en ese extremo, y en ese otro extremo el fotógrafo Brassai, nada menos. Amigos que seguían publicando y escribiendo bajo la ocupación alemana. L'étranger de Camus se publica en el año 41, Les Mouches, que es una obra de teatro de Sartre, se estrena en el 43, El segundo sexo de Simone de Beauvoir, no, esto no es cierto. Es un libro muy grueso, 1000 páginas, aparece ya unos años después. Pero todos ellos alumbran ese nuevo sentimiento y esa nueva percepción que hemos llamado existencialismo, en este momento de profundo desaliento. Francia perdió la guerra desde el principio, París está ocupado, y todos ellos, a veces se dice Le Mouche, teatro resistencia, bueno, de aquella manera, ¿sabes?, tomar a Electra, no. En el fondo es continuar con sus labores artísticas, literarias, aceptando la realidad de la ocupación.
Esto, sin embargo, claro, cambiaría en el año 44, primero con Normandía y finalmente con la entrada de las tropas americanas en París, y que pone al general de Gaulle, sustituyendo al general Petain, al frente de los destinos de la nación. Las tropas americanas, a medida que avanzaban por Alemania, iban hallando campos de exterminio. Y sus fotógrafos los documentaban. Los documentaban y las fotografías aparecían en la prensa. Todos estamos familiarizados con el de Auschwitz, pero se publican centenares de fotografías de cuerpos acumulados, de lo que era ese gigantesco genocidio que fue el Holocausto. Y se publica ya durante la última parte del año 44 y el año 45, pues a medida que avanzan, no solamente liberan las localidades, sino que las documentan. Y en parte motivado por esa percepción de las fotografías en prensa, y en parte por una película española que mostraba a una familia salvajemente asesinada mientras desayunaban, Picasso produce lo que él llamaba la masacre, pero que la posterioridad ha llamado el osario. El osario, en el año 45, bueno, él lo dona al Partido Comunista para ayudar a una fundación al servicio de los resistentes, etc. Y el propio Picasso se afilia al Partido Comunista. El osario, después de muchas vicisitudes, acabaría en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Pero para nosotros es importante porque cierra esa etapa de horror que se abre con el Guernica. Una etapa en la que el conflicto entre las naciones devastó el continente. Por segunda vez. Por segunda vez. En 1938, Manuel Azaña, en su discurso de Barcelona, reclamaba paz, piedad y perdón, pensando que debíamos de aprender de la musa, lo que él llamaba la musa del escarmiento, que debíamos aprender lecciones del pasado. Cosa que en este momento en que vemos la discordia civil y los populismos identitarios de nuevo surgiendo entre nosotros, conviene recordar. Y quizás solo cabe desear que esa musa, el escarmiento, pero también de la reconciliación y de la concordia, inspira a los europeos de hoy. Buenas noches y muchas gracias por su atención y por su paciencia.